Muy buenos días, les doy la más cordial de bienvenidas a esta junta aclaratoria de la Administración Pública Local ADQLPL 007-2023 para la adquisición de 3.800 toneladas de asfalto y 36.000 litros de emulsión. Hoy día 19 de junio del 2023 a las 9:30 am. Pido a la Secretaría Técnica que tomen esta asistencia, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez. Presente. Habiendo con informado los acuerdos en esta junta aclaratoria se tomen para lo cual pido a la Secretaría Técnica tomen esto de la Menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la junta de declaraciones de la presente licitación. Informo que no es obligatoria para que se presente su propuesta el próximo miércoles 21 de junio de 2023. Pues a continuación voy a leer el acta. Junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ diagonal LFL diagonal 007 diagonal 2023 para la adquisición de 3.100 toneladas de asfalto y 36.000 litros de emulsión, siendo las 9:30 horas del día 19 de junio del año 2023 en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría de Partizán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, entre Partizán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y Municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para Municipios de Partizán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ diagonal LPL diagonal 007 diagonal 2023 para la adquisición de 3.100 toneladas de asfalto y 36.000 litros de emulsión. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisición de la Regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz del Secretario Técnico, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al Correo Institucional como se estipula en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatoria. Además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 9:33 horas, se dio por terminar la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la presente licitación. Se menciona que los proveedores interesados podrán presentar sus propuestas el próximo miércoles 21 de junio del año en curso en punto de las 9:30 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicada en la Avenida Matamoros 614, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Están de acuerdo con la redacción del acta del Quedando firmada la misma, damos por clausurada a las 9:39 del día de hoy, 19 de julio de 2023. Agradezco su asistencia y participación. Buen día.